Vamos a hacer una pequeña prueba de cuánto se demora esta moto en llegar a 150 kilómetros por hora. Una vez hagamos la prueba, sacamos unas conclusiones y vamos a hacer una batalla de los dos para saber cuál tiene más fondo y cuál tiene mucha más salida. Entonces, pilas que ahí se viene. Amigos, y antes de ir a batalla, si no han visto el video anterior donde estamos explicando las modificaciones que se le hicieron a esta XT660 Supermotard, que inicialmente estaba como la negra original, vayan y miren el video y regresan y ven la batalla. Bueno, parceros, ¿y cuál es la conclusión del video? Diría yo, ¿vale la pena o no vale la pena meterle de 4 a 5 millones hasta más en accesorios a una XT660 para dejarla supermotar? A mi punto de vista, yo creo que sí. Por estética, porque pues de una u otra manera le va a dar más salida, más torque, se ve muy imponente, se ve muy linda, llama la atención. Entonces pues yo creo que sí, esto tiene digamos que una serie de ventajas y desventajas, ¿no? Ya la moto tiende a ser también un poco más delicada, en el sentido de que como queda tan bajita, entonces hay que tener mucho cuidado con los famosos policías acostados. Adicional a esto, ¿qué más? La moto se vuelve un poco también más incómoda. ¿Por qué digo esto? La XT normal, la de Juan, al tener la llanta rim 21 adelante, pues la moto no queda como así. Esta, al ser pequeña, la moto queda así. Entonces uno siempre está como agachado hacia adelante,
entonces se vuelve un poco exigente la posición. Adicional a esto, para viajar también es más incómoda debido a lo mismo, a la posición. Ya lo que la moto va así, y si usted viaja con pasajero, literal el pasajero está atrás suyo muy muy pegado, y usted medio frena un poquito y siente todo el peso del pasajero encima. Ya consumos y eso, digamos que las llantas sí son un poco más costosas estas, a las de tacos, a las multipropósito. Entonces digamos ahí también incrementa un poco el mantenimiento de la moto. De resto, bueno, un poco la gasolina también. Esta XT respecto a la de Juan, esta me hace más o menos, con tanque lleno, me hace un promedio de 220 a 230 kilómetros, ya contando como con 40 kilómetros de reserva. La de Juan alcanza a ser hasta los 250, 260. Entonces obviamente eso es otro gasto que se viene ahí, porque pues por el escape, el filtro y eso, pues toca darle mayor ganancia o mayor paso de combustible. Si quieren también en un video, déjenmelo ahí en los comentarios y les explico cómo modificar el consumo de la moto desde el tablero. Esto es muy fácil de hacer, déjenme ahí en los comentarios. Si quieren más videos de la XT, si quieren saber más cosas de la XT, también déjenmelo en los comentarios. No se les olvide dejar un pulgar arriba si les gustó el video. Comenten qué les gustaría ver. Y pues ya saben, amigos, gracias por el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Si quieren ver más contenido de las XT660, suscríbanse al canal. Si quieren ver motos de alto cilindraje, suscríbanse al canal. Si quieren aprender cómo hacer mecánica en sus motos, suscríbanse al canal. Si quieren conocer grupos de moteros que salen a rodar, suscríbanse al canal. Y si quieren hacer parte de esta gran familia, suscríbanse al canal. Listo, sale. Tome, ahora sí.